Es un día especial, pues saldrá por la noche. Venga, vamos a cantar. Lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. ¡Ole! Y besar a mi amor como lo hice nunca. ¿Y cómo dice? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¡Rafael! Oye, muy bien. ¡Qué bonito! ¡Qué hicimos bien! ¡Rafael! Ahora tienes que poner la nueva versión resinfónica. ¿Resinfónica? Sí, lo que hago en el Auditorio Nacional el sábado. Bueno, ahora vamos a poner la versión sinfónica. Yo siempre he tenido una duda. Resinfónica. Explico lo que es. Es sinfónico mezclado con música electrónica. Y es impresionante. ¿Es esta? Sí. ¿Sí vas a cantar? ¿Canta en algún momento? Sí. ¿Ahí viene? No, todavía no. ¿Todavía no? Esta es la preparación. Pero me gusta. No, vale, el público está de pie cantando. ¡Ay, está buenísimo! Y luego entra todo. Claro. Y el público saltando. ¡Ay, qué emoción, Rafael! Oye, dos preguntas muy fuertes te tengo. Número uno. Esta canción yo siempre me he preguntado. ¿Habla de el primer movimiento copulatorio entre dos personas? La versión es española, ¿no? ¿Cómo? La versión francesa, sí. Esta es una canción original francesa de Salvatore Adamo. Y cuando él intentó colocarla en España, se dio cuenta que la letra era un poquito demasiado subida de tono. O sea, ¿qué decía esa letra? Yo no lo sé exactamente, pero sí hablaba de lo que tú has dicho. Sí, claro. Y decía que había chicas que estaban muy bien y tal y cual. Estoy francés. A nosotros no nos servía para nuestros fines, porque era para la película mía, Diga lo que diga. Sí. Y yo era un chaval de 19 años, 20 tendría. Y entonces Rafael de León, que era un poeta maravilloso, cambió la letra a Mi gran noche. Claro. Tal y como la conocemos. Claro. Y así fue el éxito. Pero yo sí siento, yo siempre pensé, la gente la canta, porque esta es una de las canciones, yo no sé si tú estés enterado, pero es una de estas canciones que a la hora que la pongan, en el antro que la pongan, todo el mundo la canta. Sí, sí, sí. Todo sí, el mundo sí. La tararea. No importa si venías de bailar a Rihanna o a Beyoncé o la última de J-Lo, métela a Rafael y todo el mundo se vuelve loco. Sí, así es. Es transgeneracional. Sí, 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 pero además de muchos años. Y ahora sobre todo, esto lo bailan los abuelos, los padres y los... ¡Claro! Y los nietos. Y los nietos. Sí. Me gusta Mi gran noche. Claro que sí. Y aparte le hemos cantado mucho en el programa aquí, Rafael, te lo queremos decir. Ahora, otra cosa que me tiene muy mal. La segunda pregunta. ¿Que te tiene muy mal? Me tiene muy mal. Ah, por favor. Nada, que ha dicho que me cago en la leche. ¡Hostias! ¡Hostias! Ok. Aquí me están diciendo que tienes... literal 60 años de carrera. Voy a cumplirlos. Todavía no, en el 80, en el 21. Ahora, si tienes 60 años de carrera. 60. Ok, por eso. Eso significa que por lo menos tienes 70. ¿Y cuántos años tienes? 76. 16. Okay. ¿Me explicas? Pero look me. Por eso, ¿me explicas esa macolla de pelo? Claro. De pelo y de todo. ¡Ah! Oye, no saben el pelazo y nos están viendo en Facebook Live, en The Baile Oficial. ¿No saben el pelazo que tiene Rafael? Siempre. ¿Herencia de quién? Pues herencia de mi madre. Herencia de mi madre. Yo soy muy parecido a mi madre, como mi madre era. Y lo mismo... iba hacia la cara, era muy simpática, andaluza, ajá, por supuesto, como yo. Sí. Y yo salí a mi madre, sí.
pero te debo decir una cosa. ¿Podrías estar pelón, batallando con injertos de pelo? No. Buscando quién te hace un peluquín natural. Uh-huh. Y te digo una cosa, ¿no saben el pelazo que tiene Rafael? Pelazo. No te falta para nada. Para nada, pero tiene santa macolla de pelo, diría mi madre. Y su piel. Yo no me he tocado. Bueno. No, sí. No, claro. Espera. Yo sí entro por el quirófano. Ajá, pero ¿hacerte qué? A trasplantarme. Ah, claro. Ah, claro. Sí, sí, pero sí. Tú. Tú ya te metiste el cuchillo. Naturalmente, claro. Pero no lo que tú piensas. Claro. No trae Botox, no trae relleno, nada. Pero tu trasplante fue de... Pero ¿cómo estoy? Estás es un cuero. Buenísimo, Rafael. Dilo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice en España? Estás buenísimo. De puta madre. ¡Ándale! Pues así está, Rafael. Oye, no, de verdad, qué bien conservado estás. Sí. Diente blanco, pelazo. Pero eso es cuestión de la naturaleza. Eso es genético. Y bueno, yo no fumo ni bebo, claro. Como muy sano, también eso hace. Eso hace. Sí. Ahora, viene con todo a México, cuentavientes. Está este sábado en el Auditorio Nacional. Antes estoy en Puebla. A ver, estás en Puebla el día 26 de febrero en el Auditorio GNP, porque nos escuchan en todo el país. Por eso. Entonces, a todos los poblanos, ahí les va Rafael, espectacular. Y de puta madre, como diría él. El 28 está aquí en la Ciudad de México, sí. En la Auditorio Nacional. En casa. En casa. En casa. Nacional es ya mi casa. Oye, es que oíste la entrada de que esto es lunes de martes de Siempre en Domingo. Sí. A ti sí te tocó Siempre en Domingo. Sí, cómo no. O sea, claro. ¿Qué onda con esa época? Pues había una onda muy buena, te juro. Tal vez de cómo te lo montaras, pero había una onda... Yo recordaré toda mi vida la primera vez que yo pise México, ajá. Que fue, creo que siempre hay quien me reprende que no, que fue en el no sé cuántos. Yo para mí es en el 68. O sea, un año después de que yo había nacido. Sí, éramos una pandilla, ajá. Impresionante. ¿Quiénes ¿no? eran? Pues María Félix, Cantinflas, Gabo, o sea, Gabriel, uh-huh. Gabriel García Márquez, uh-huh. Lola Beltrán, Lucha Villa, La Durcal. ¿Eso vino después? ¿La Durcal después? Marieta vino después. Oye, y entonces... Pero también se unió enseguida. Y entonces, México, yo cada vez que tenemos algún artista español... Yo quiero a México a morir. Pero es lo que yo te iba a preguntar. Siempre le pregunto a los artistas españoles. ¿Por qué México era tan importante para España? Es muy importante, porque tenemos la misma lengua, con diferentes modismos. Pues ustedes son mexicanos, sí, y nosotros sí. Españoles. Sí. Es decir, tenemos mucho que ver, hasta cierto punto. Afortunadamente hay sus diferencias, porque vive la diferencia que dicen en Francia. Vive la diferencia. Exactamente. Y, no sé, quizás también yo he hecho mucho... Porque eso sea así, porque mi éxito en México cuando yo vine la primera vez fue histórico, uh-huh. Y salió en todo el mundo, empezaron a venir entonces. Es que, porque México, en Latinoamérica, era el país musicalmente hablando más importante, por arriba de Colombia o de Argentina o de Chile. Bueno, eso ya es una cuestión de modas, uh-huh. Porque ahora sí, digo... Efectivamente, está muy de moda Colombia, los cantantes colombianos y sobre todo el reggaetón. Claro. Pero eso es puertorriqueño. Claro. No sabemos cuánto durará, ojalá les dure mucho. Sí, exacto. Que le cambien un poquito las letras para que sean más... Y al ritmo también, ¿no? El ritmo un poco y un también. Y un poquito variarlo también para la sí. Cuestión de la diferencia. Porque ya está uno cansado, Rafael. Estás en el programa correcto, porque nosotros no somos fans del reggaetón. Uh-huh. No, yo ni dejo de ser fan ni nada. Yo creo que todas las décadas han tenido sus cosas. Unas buenas, otras bueno, regulares, otras malas y otras rematadamente malas. Pero en todas las épocas. Entonces vamos a salvar lo bueno que haya del reggaetón, que también merece la pena, y ya. Oye, 60 años después seguir cantando me parece un acto heroico. Te voy a decir por qué. Me parece una falta de educación. No, pero te digo una cosa. Porque seguir estando vigente,
seguirte reinventando. ¿Y cómo estoy? No es fácil. No, no estoy hablando de física, eso. ¿Cómo estoy? Claro. De la señora mía voz. Claro, muy bien. Muy bien todavía. ¿Te ha cambiado la voz? No. Nada. No. Ni tonos, ni. Ay, ¿y esta? Esta. Súbele. Es preciosa, no súbele, puedo. Como yo te amo. Como yo te amo. Olvídate. ¿Y sabes por qué, Rafael? ¿Sabes por qué? Nadie te amará. Nadie te amará. Nadie te amará. Nadie porque yo te amo. Fuerza de los mares, yo. Pedazo de tema. ¿Qué? Pedazo de pedazo tema. Pedazo de tema. ¿De Manuel Alejandro está? Sí. Oye, estuvimos con Manuel Alejandro. Sí, casi todas. Lo sé que estuvo por aquí, me ha contado. Sí. ¿Y qué tal ha pasado? Bien, bien, bien. Está encantado. No, la pasó bomba Manuel Alejandro. La pasó bomba Manuel Alejandro. ¿Le podemos nos hacer un examen sorpresa, Rafael? Te vamos a hacer un examen sorpresa. Ajá. Bueno, pónmelo facilito. ¿Vas a ver? Examen sorpresa. Number one, dinámica. Esa está padre. Esa está padre. Haz eso. Explícale. Examen. Examen sorpresa con Marta de Baile. Ahora sí. Rafael, ¿me quieres explicar las reglas? Las reglas son muy fáciles, Rafael. Por cierto, soy fan desde muy pequeñita. Y no puedo decir la verdad. De verdad, de verdad. Sí, y tienes bueno, que decir la verdad. La dinámica, mira, hasta estoy doctor. La dinámica es muy fácil. Marta te va a decir una palabra y tú, lo primero que te venga en la mente, tienes que responder. Lo primerito. Podría ser esta, pero esta no. Corre, vámonos. Y si es una mala palabra y ay, me nada, fastidias. Vamos a tomar por culo, hijo. Venga. Okay, es rápido, ¿eh? Ajá. Rafaela. Mi madre. Manuel Alejandro. El que me ha parido artísticamente. Linares. Mi tierra. Y mi museo. Natalia. El amor de mi vida. Ucranio. ¿Ucranio? Uh-huh. Bueno, yo soy muy popular en Ucrania. Ah. En toda Rusia. Antes era Rusia. Muy bien. Voy todos los años a Rusia. ¿Cuándo tú no estás? No tengo nada. Falín. Pues mi personilla, pero pequeño. Edith Piaf. No más. Benidorm. Acabo de grabar con Edith Piaf, ¿eh? Ajá. Con esto de los avances técnicos, sí. Acabo de hablar con ella. Bueno, digo, de hablar, de grabar con ella. Con ella. Benidorm. La primera gran noche. Hijos. Tres. México. Lo más. Cantar. Lo super más. ¿Ves que estuvo fácil? ¿Ves que fácil? Ahora, te voy a hacer otro examen. ¿Eso? Nada, ni... otro examen. Venga. No quiero, dime qué te dires. No quiero uno, bueno, es que hija, comprende. Pero es que además tiene jiribilla. Sí, tiene jiribilla. Porque esta la tienes que responder y es muy breve. Es muy breve. Muy breve. No es muy breve. No es... Sí. Pero sí hay que responder cantando. Un poco. Responde cantando. A lo siguiente. ¿Cómo ama Rafael? Yo te amo con la fuerza de los mares. ¡Eso! ¡Muy bien! Okay. Hoy para ti... Puede ser mi gran noche. Okay. ¡Cantando! Hoy para mí es un día especial. Puede ser mi gran noche. ¡Eso! ¿Te sientes tan fuerte que piensas... que tengo el corazón en carne viva? Bien. Tú eres aquel que... que por la noche se persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. Ok. ¿Y quién sigue siendo Rafael? Yo sigo siendo aquel, a pesar de las dudas y mi eterna locura, yo sigo siendo aquel. ¡Eso! Oye, el aplauso de tu gente. Oye, entonces, ahora que regresas a los escenarios a México,
Y pongan mucha atención, cuenta bien. Voy a Monterrey y a Guadalajara. Claro, voy a dar la lista entera, ¿eh? Para que no digan que por mi culpa. Y luego, a partir del 24 de abril, ajá, que vuelvo de grabar en España, haré una gira por México, por todo el interior de México. Formal Universal. Ok, 26 de febrero, Auditorio GNP Puebla. 28 de febrero, la Ciudad de México en el Auditorio Nacional. 5 de marzo, Auditorio City Banamex en Monterrey. 7 de marzo, Auditorio Telmex en Guadalajara. Así es. Con todo. Y entonces, de ir, ¿qué nos ofrecerías? ¿Qué nos ofrecerías? ¿Qué nos ofrecerías con nosotros? Te regalo ¿qué os ofrecéis? Casi 3 horas de verdadera emoción. Se te van a saltar las lágrimas. Y todo saltable. ¡Ah, ya! Ahora, perdón, esta es otra pregunta, esta es personal. ¿Cómo aguantas casi 3 horas en el escenario cantando? ¿No? Sí, porque cansa? No me dejan más, porque me ponen multa. Sí, pero ¿no te cansas, Rafael? Sí, pero luego duermo y descanso. ¿Ya viste, Rebeca? ¿Qué juventud? Quejándote todo el día de la rodilla. ¡Qué bárbaro! Eso es juventud y no pedazos de... Totalmente. Oye, Rafael, son 3 horas mágico-fantásticas de llorar y de reír. Re sinfónica, la que tanto amamos de Mi Gran Noche, y no, otras felicidades. ¿Sabes qué? Y esta es una recomendación de todo el corazón. Ajá. Todo aquel que me haya visto y los que no me hayan visto, esto de Re Sinfónico no se lo pueden perder por nada del mundo, porque esto es lo más redondo que a mí me ha salido. Claro, claro. ¿Y cómo se te ocurrió hacer eso? ¿Cómo combinar pues, porque sinfónico yo grabé con electrónico? Sinfónico, sí. Fue mucho éxito, pero no fue este también. Y yo le decía... ¿Quién está? Ah, Lucas, no, que sí. Estaba preguntando por el que lo hizo el arreglo. Lucas Vidal, hablando con él, dice, no podemos hacer sinfónico porque ya lo he hecho. Digo, no, pero a esto le falta algo. Le falta, y yo de pronto digo, mira, le falta un re. Me entendió perfectamente. Sí. Unió la música electrónica, la sinfónica, claro. Y en los estudios, en Abbey Road, donde grababan los Beatles, en Londres, ahí grabamos. Ahí grabaron. Sí. Ahora, antes de que te vayas, porque esto le sucede a toda la gente que viene aquí, Rafael. Uh-huh. Fíjate que estoy leyendo aquí, Rebeca. Sí, dime. Que a lo largo de su carrera, ajá, Rafael ha grabado duetos con varias estrellas internacionales. ¡Uy! Rafael Acarrá, Tom Jones, Charles Aznavour, Albert Hammond, Patti LaBelle, Rita Pavón, Paul Anka, Petula inclusive Clark. Gina Lollobrigida. Petula Clark, la de Danta, sí. Julio Iglesias, Celia Cruz, Rocío Jurado, Mónica Naranjo, que estuvo hace poco. La pregunta es, ¿a ti Rafael te ha llamado? Nunca, jamás. Pero porque soy un desgraciado. No hemos recibido ni un mail, ni una invitación formal. Te voy a enterrar en mails. Puede ser que como Manuel Alejandro nos dijo, sí, que nos iba a hacer nuestro disco. Exacto. Entonces por ahí le llegó a Rafael y Rafael dijo, a ver, momento. Sí, exacto. A lo mejor le dio envidia que Manuel Alejandro nos va a hacer el disco y por eso nos quise invitar de coros. ¿Tienes coristas? Mira, tú, sí. Si ¿cuántas quieres? Son? ¿Eh? ¿Cuántas son? Ah, que si traigo. Sí. No, para el sinfónico no hace falta. Ah, hombre. O sea, hacemos que haga falta. Como estamos haciendo Facebook Live. Para lo siguiente. Sí, Facebook Live. Que haga falta. Vamos a hacer un simulacro. Vamos a hacer un simulacro. ¿Cuál quieres cantar? La de Mi Gran Noche. De Mi Gran Noche, claro. Podemos ven, hacer... Rafael. Ven, Rafael. ¿A dónde voy? Graben este video, aquí. Ajá. Este es un casting. Es un casting. Pongamos los lentes. Te voy a poner lentes oscuros para también verme más. Para más. Párate aquí. Aquí en medio. Va de lente oscuro. Vaya, sí, a ver qué pasa. Va de lente oscuro. Exacto. Va de lente oscuro. Si va de lente oscuro, yo te lo... Exacto. Si no nos están viendo, tienen que ver Facebook Live en el baile oficial. Entonces... Suelta la versión normal porque tiene una entrada más rápida. Exacto. Y vamos a hacer un casting aquí. ¿Ok? Súbele. No, ay, yo no canto. Hoy para mí es un día especial. Hoy siempre por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está. Cuando el sol ya se esconde, podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor, como lo hice nunca.
en tu hotel, ajá, ya tranquilo, tú ves ese video. Exacto. Tú ves cómo nos acomodamos Rebeca y yo a ti. Y os llamo. Y tú puedes decidir si nos quieres llamar o no quieres llamar. Os llamo. Yo nada más quiero decirte una cosa. Julio ya nos está hablando. Bueno, nada más voy a decir una cosa. ¿No? ¿Cuál, Julio? Julio Iglesias. Julio Iglesias. Ah, pues le dijimos que no. Le dijimos que no. Le dijimos que no porque venías tú. Porque venías tú. Bueno, vale. Ok, pero yo nada más quiero hacer un hincapié. La caricia que yo te he dado ahorita, en la parte de acariciar, eso no te lo hace cualquier corista. Exacto. Nada más te lo digo. Exacto. Eso no lo hace cualquier corista. Muy bien. Bien bajado ese balón. Ay, no hagas así, no hagas así, porque tenemos una buena condición. Sí, exacto, tenemos buena condición tres horas. Física. Ajá. Podemos bailar. A Rebeca la podemos pasar un poco más para atrás, porque ella es muy alta y nos puede opacar. O podemos ponernos nosotros un escalón. ¿También? Exacto, para que nos veamos todos al mismo nivel. Mira, eso lo hacía muchos actores americanos. Claro, ¿quién? Pues, por ejemplo. Dice que Tom Cruise, si es escalón. Exacto, Tom Cruise es ese escalón. Claro, él sube, él va haciendo la escena arriba de un escalón y sí, la partener, o sea, la chica, abajo. Abajo, para que no se vea un dentillo. Así claro, lo hacemos. O sin tacones. Bueno, Rafael, si no, nos podemos poner nosotros un taconazo tremendo. Mira, nada más. No, pero más que eso. Yo te presto los míos. Más que eso. Para que no nos achante. Oye, qué felicidad tenerte aquí. Toda la suerte. Siempre regresa al programa. Y acuérdense que todas las fechas en que va a estar Rafael acá, las puse ahorita en Twitter, las puse en Facebook, pero es 26 en Puebla, 28 Auditorio Nacional México, 5 de marzo City Banamex en Monterrey y 7 de marzo para todos los que nos están escuchando también en Guadalajara. Ahí va a estar en el Auditorio Telmex. Buena gira, cómo no. Felicidades, Rafael. Gracias a ti. Por alegrarme la mañana. ¡Vamos! ¡Bravo!